A ver, explícamelo. ¿Sabes lo que es rebusca? Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Analizar la contribución económica, social y ambiental del sector cinegético en España es el objetivo del estudio que ha hecho Artemisan. Pero, ¿cuáles son las conclusiones? En la siembra de cereal, un error muy común es utilizar un determinado número de kilos por hectárea en vez de usar una dosis de siembra justa para obtener el máximo de plantas sin que éstas se vean afectadas en su rendimiento. Te contamos cómo hacer este cálculo según el tipo de cereal. Pero antes de tener la semilla para su cultivo, debemos hacer un buen plan de siembras, analizando los factores técnicos, agronómicos y económicos para cada explotación. Viajamos por la ruta del vino Arlanza. Además de la cultura del vino, descubrimos secretos de la naturaleza, de la arquitectura y de sus tradiciones populares. Y por supuesto te traemos los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos una semana más, una temporada más, y ya van cuatro, a Directo al Grano. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo. Eso sí que no va a cambiar. Introduciremos algún cambio durante esta temporada, cambios chiquitillos seguramente, poquito a poco, pero lo que no va a cambiar es que el programa se hace desde el campo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir sencillamente que si vosotros tenéis frío, nosotros tenemos frío, si tenéis calor, nosotros tenemos calor, y si llueve, nos mojamos exactamente igual que todos vosotros. Como habéis visto en el sumario y como siempre en Directo al Grano, mucho trabajo por delante, así que no me entretengo más, arrancamos el tractor, arrancamos Directo al Grano y lo vamos a hacer poniendo rumbo a conocer mejor el sector cinegético, la importancia que tiene a nivel económico, a nivel social y, por supuesto, a nivel medioambiental. La Fundación Artemisan ha realizado el primer estudio sobre impacto económico y social de la caza en España. El objetivo ha sido analizar la contribución económica, social y ambiental del sector cinegético, así como poner en valor el papel real del cazador y el resto de agentes. En España se producen 20 millones de capturas de especies cinegéticas de caza menor y más de 600.000 de caza mayor. La caza se practica en 44 millones de hectáreas de terrenos cinegéticos, lo que equivale al 87% del territorio español. Son cerca de 800.000 licencias las que se emiten cada año. Este modelo, desarrollado por la consultora Deloitte, parte del análisis del gasto realizado por los diferentes agentes que participan en la actividad cinegética. Para ello, se han realizado más de 4.000 encuestas y recogido datos oficiales, para traducirlos en términos de Producto Interior Bruto, Mantenimiento del Empleo y Retornos a la Hacienda Pública. Este modelo de análisis permite desglosar el impacto total sobre la economía en tres efectos. 1. Efecto directo. 2. Efecto indirecto. 3. Efecto inducido. El estudio ha concluido que la actividad cinegética ha movilizado en España en el año 2016 un total de 5.470 millones de euros. 3.682 corresponden al gasto de los cazadores, 877 a los titulares de cotos, 781 a los organizadores de cacerías, 44,7 a la carne de caza, 34,4 a las realas, 25,9 al gasto de las administraciones públicas y 24 a la compra-venta de terrenos cinegéticos. Este gasto movilizado es equivalente a las ventas netas del subsector del vino, lo que da la dimensión de la importancia de la economía de la caza en España. Este gasto genera una aportación de 6.475 millones de euros al Producto Interior Bruto, lo que viene a suponer el 0,3% del total en España y es equivalente al 13% del PIB agrario y al 4% generado por el sector de la construcción. Además, la caza genera 45.497 empleos directos, a los que hay que sumar el mantenimiento de 141.261 indirectos, lo que produce un total de 186.758 empleos gracias a la actividad cinegética.
En España se producen anualmente más de 9.000 accidentes de tráfico como consecuencia de la irrupción de animales en las carreteras, a pesar de estar controlados y gestionados por los cazadores. ¿Qué pasaría si esto no fuera así? La caza ayuda a fijar la población y frenar el éxodo rural. Muchos de los cazadores de este país seguimos ligados a nuestros municipios de origen gracias a nuestra vinculación con la caza. Es imprescindible gestionar las densidades cinegéticas para reducir las prevalencias de zoonosis, tales como la tuberculosis o la sarna. La caza, por lo tanto, contribuye directamente a regular las poblaciones de especies cinegéticas y paliar los efectos negativos de las sobrepoblaciones, contribuyendo al mantenimiento de los ecosistemas. La gestión de las poblaciones de conejo y perdiz roja contribuye a la supervivencia de especies protegidas emblemáticas como el lince ibérico, el águila real y el águila imperial. Los cazadores invierten más de 239 millones de euros en conservación y prevención de incendios forestales y 54 millones de euros en conservación de vías y caminos. Todo esto nos lleva a demostrar la importancia que el sector cinegético aporta para el mantenimiento de nuestro medio rural. La caza es economía y desarrollo, fija población rural y es una herramienta fundamental para la conservación de la naturaleza. Estudio realizado por Deloitte con el soporte de Fundación Artemisan. ¿Sabes lo que es rebusca? ¡Ostras! Ni idea. No, ni idea, vamos. Ni idea. Un aparato artilugio que se utiliza para sembrar, no tengo ni idea. ¿Será algo relacionado con sembrar o algo? Sembrar. ¿No es algo que sirve para sembrar, algo...? A ver, explícamelo. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues ahí lo tenéis, rebusca es la palabra que os proponemos esta semana. Ya sabéis que habrá algún cambio, como decíamos al principio, pero una de las cosas que no va a variar es que cada semana tendremos una palabra escondida para que entre todos la recuperemos. Esta palabra rebusca nos la ha enviado Marcos Recio desde Baeza, en Jaén, una zona muy vinculada también a esa rebusca, y ya os estoy dando ahí una pequeña pista de lo que significa. Ya sabéis que si queréis ayudarnos y queréis colaborar con nosotros a ir recuperando esas palabras escondidas, nos las podéis enviar a directoalgrano@cadenalocal.tv o si no al teléfono 686-81-3538, y ahí el equipo de Directo al Grano rápidamente se remangará y se pondrá manos a la obra para recuperar esas palabras escondidas. Continuamos aquí camino en Directo al Grano y lo hacemos con un poquito de actualidad. Hace unas semanas conocíamos las estadísticas correspondientes al regadío del año 2016 que hizo públicas el Instituto Nacional de Estadística. 15.000 hectómetros cúbicos consumió la agricultura española en ese año, con una tónica que marca un ascenso de los sistemas de goteo y aspersión en detrimento de los sistemas por gravedad. De este agua, el 75% provenía de aguas superficiales y un 24% provenía de aguas subterráneas, casi un 2%, un 1,9% procedente de desalinizadoras y de depuradoras, que la verdad es que con lo que han costado ya podían aportar algo más a ese agua de riego a la agricultura española. Importante tener en cuenta que Andalucía, por ejemplo, es la comunidad autónoma que más regó en ese año, en 2016, y La Rioja la que más redujo su consumo con respecto al año anterior, con respecto a 2015. Curiosidades que yo creo que sirven para conocer cómo va evolucionando nuestro regadío. Vemos cómo el riego por gravedad va dejando sitio a sistemas más eficientes en el riego, como pueda ser la aspersión o como pueda ser el goteo, y yo creo que esa es una buena noticia. Esperemos que las inversiones sigan ayudando para continuar con la modernización del regadío español. Y continuamos aquí hablando de campo, que ya sabéis que es lo que nos gusta. Dejamos la caza, que hemos tratado antes, y ahora vamos a hablar de agricultura. Vamos a repasar algunos conceptos que lo mismo tenemos un poco olvidados, pero que nos vendrán bien de cara a la siembra de cereales. Vamos a conocer cómo calcular correctamente la dosis de siembra para el cereal. Thank you.
Para la siembra del cereal es muy importante conocer la variedad que vamos a usar y utilizar una dosis de siembra adecuada, es decir, el número de semillas justas para obtener el máximo número de plantas sin que el potencial se vea afectado por la competencia entre estas. Un error muy común que hay en la zona es utilizar una dosis de siembra fija, es decir, los mismos kilogramos por hectárea, y esto nos puede conllevar a unos gastos innecesarios. Tras una serie de ensayos coordinados desde este centro y FAPA Rancho de la Merced, se estudiaron distintas dosis de siembra y se llegó a la conclusión de que en Andalucía, en condiciones normales de secano, el número óptimo de semillas por metro cuadrado varía según la especie, siendo el óptimo en trigos 360 semillas por metro cuadrado, en triticales 380, en avenas 260 y 330 semillas por metro cuadrado en cebadas. Muchos agricultores se preguntan cómo calcular la dosis exacta en su siembra. Esto se realiza siguiendo cuatro sencillos pasos. Primero, se cuentan 1000 semillas. Segundo, se pesan esas semillas. Tercero, se realiza un test de germinación. Y por último, se aplica una pequeña fórmula. Para el conteo de 1000 semillas se pueden utilizar contadores de granos como este o contar 1000 semillas manualmente. Esta operación se debe realizar para cada especie, variedad, lote y año, ya que puede variar. Una vez contadas las 1000 semillas, se pesan utilizando una báscula con la mayor precisión posible y obtendríamos el peso de las 1000 semillas. Para el porcentaje de germinación haríamos un test de germinación y en el caso de usar semillas certificadas, tendríamos garantizado el 85% mínimo de germinación. Finalmente, con los parámetros semillas por metro cuadrado, peso de 1000 semillas y porcentaje de germinación, calculamos los kilos de semilla que necesitamos por hectárea aplicando la siguiente fórmula. Una vez que tenemos el peso de 1000 granos y sabemos la especie de cereal que vamos a sembrar, podremos saber los kilogramos de semillas por hectárea. Por ejemplo, si vamos a sembrar trigo, que el óptimo son 360 semillas por metro cuadrado y nuestros 1000 granos nos han pesado unos 42 gramos, nos daría unos 178 kilogramos por hectárea en nuestra siembra. Se puede llegar a ahorrar hasta 100 kilos de semillas por hectárea respecto a la dosis habitual de la zona, que está fijada entre los 220 y los 250 kilos por hectárea. Estos pasos no nos llevarán más de 5 minutos y con ellos calcularemos la dosis exacta con la que obtener los mejores rendimientos en nuestras explotaciones y en muchos casos un ahorro importante para los agricultores. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. El trigo blando panificable baja esta semana. Su precio es de 194,85 euros por tonelada. La cebada pienso sube. Su valor es de 180,94 euros la tonelada. El maíz grano aumenta su valor, que ahora es de 193,29 euros la tonelada. El albaricoque sube, se cotiza en 80,50 euros los 100 kilos. El melocotón a la baja se coloca en 53,23 euros los 100 kilos. El higo fresco baja y ahora su valor es de 166,07 euros los 100 kilos. El calabacín a la alza, su precio es de 34,44 euros los 100 kilos. El melón baja y ahora se valora en 20,06 euros los 100 kilos. La sandía también baja y ahora su precio es de 18,99 euros los 100 kilos. La patata disminuye su valor, que ahora es de 27,71 euros los 100 kilos. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Bueno, pues ahí lo tenéis, los precios correspondientes a los productos agrícolas. Poquito a poco las lonjas irán cogiendo la normalidad, ya ha pasado el verano, pasado esos parones en muchos de esos mercados, iremos conociendo la cotización de diferentes productos. De momento ahí tenéis esas referencias y la reivindicación que siempre hacemos aquí en Directo al Grano. Necesitamos precios dignos en origen para poder tener explotaciones fuertes en el campo y que eso sea un efecto llamada al trabajo, a la población y a
a generar vida en el medio rural, que yo creo que es importante para todos nosotros. Continuamos aquí en Directo al Grano y llega el momento de hablar de la PAC. Y ya sabéis que hablar de la PAC supone hacerlo con el apoyo del mejor banco posible, del Banco de Santander. Un banco que con su red de oficinas, con sus productos específicos para el campo, con sus profesionales, pues la verdad es que siempre están a nuestro lado, también a la hora de tramitar la PAC, precisamente porque desde Santander Agro son conscientes de lo mucho que nos estamos jugando con estas subvenciones, así que más vale tomársela en serio y ponerla en buenas manos. Hoy vamos a empezar por el principio, como se suele hacer, y es el plan de siembras. Si queremos no tener problemas de cara a la subvención, de cara a esos trámites y de cara, por supuesto, a cobrarla, tenemos que tener unos buenos cimientos, y esos cimientos son precisamente el plan de siembras. Vamos a verlo. Antes de realizar ningún trabajo en la explotación, debemos elaborar un detallado plan de siembras que nos servirá para definir los cultivos a sembrar, en base a cuestiones agronómicas, económicas y, por supuesto, garantizando el cumplimiento de los distintos requisitos medioambientales que acompañan a la PAC. Desde el punto de vista agronómico, es importante valorar las alternativas de cultivo con sus correspondientes rotaciones, de forma que tengamos siempre presente cuál es el cultivo antecesor y podamos optimizar las fertilizaciones y los ciclos de cultivo. Si bien es cierto que para cobrar la PAC es obligatoria la diversificación de los cultivos, desde el punto de vista técnico de cuidado del suelo y de optimización de recursos, también la rotación de cultivos en una parcela es fundamental y debemos ponerla en práctica siempre que podamos. Los costes de cultivo y las exigencias medioambientales son cada día mayores, acompañadas de una disminución drástica de las materias activas utilizables en los fitosanitarios. Hacen que debamos ser extremadamente eficientes en el planteamiento de los planes de siembra y en su posterior ejecución. No podemos olvidar que todas las decisiones adoptadas deben quedar perfectamente identificadas con sus referencias SIPPAC. Esta labor pesada al principio nos ayudará notablemente a la hora de calcular la cantidad de semilla necesaria en el momento de comprar abono o, por supuesto, cuando vayamos a cumplimentar los formularios de la solicitud de la PAC. Por tanto, a la hora de elaborar el plan de siembras, debemos analizar factores técnicos como la cubierta del terreno, la disponibilidad de humedad en el suelo y, evidentemente, la idoneidad de la zona desde el punto de vista agronómico, pero también factores económicos como la disponibilidad de fondos para afrontar las diferentes compras en el momento oportuno o los factores de comercialización propios de cada producto. ¿Sabes lo que es rebusca? ¿Algún sitio donde se siembra algo? Supongo que será similar a la besana. Pues supongo que es una máquina para sembrar el producto. Pues no. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Pues ahí tenéis la palabra que esta semana rebuscamos aquí en Directo al Grano. Rebusca. Queremos que nos digáis lo que sabéis de esta palabra tan ligada al campo y sobre todo tan ligada a estas fechas y un poquito más adelante en un cultivo también muy español que es el olivar. Vamos a ver qué vais conociendo de rebusca. Y mientras tanto ya sabéis los canales por los cuales nos podéis enviar las palabras al teléfono 686-813538 o si no por medio de un correo electrónico a directoalgrano@cadenalocal.tv. Continuamos analizando la actualidad y actualidad desde luego es la vendimia. Poquito a poco se va generalizando, en unas zonas viene más retrasada, en otras se ha adelantado, pero en definitiva septiembre se marca como el mes de la vendimia aquí en España. Las previsiones de cosecha de producción que ha hecho Cooperativas Agroalimentarias de España sitúa, aunque es pronto todavía, tenemos que tener en cuenta, y esto hay que cogerlo con pinzas, son datos provisionales, en torno a los 42-43 millones de hectolitros. Una producción razonable, una buena producción, sobre todo si tenemos en cuenta cómo empezó el año académico, ¿no? Sin llover, con esas heladas, y la verdad es que las lluvias primaverales y sobre todo desde enero, desde primeros de enero, pues la verdad es que han salvado a un cultivo que el año pasado lo había pasado muy mal. La cosecha de 2018 en función de estas previsiones será similar a la de 2014, 2015, 2016. Buenas expectativas de exportación.
y las existencias son menores que las del año pasado. Por tanto, se augura una campaña tranquila. Ya veremos a ver qué va pasando con los precios, que siempre hay tensiones en este momento, sobre todo cuando hay buenas cosechas en Europa y hay buenas cosechas también en el hemisferio sur. Vamos a ver esa cantidad de uva, cómo influye en el vino. Pero bueno, en cualquier caso, ahí tenéis esa producción en principio provisional hasta que, lógicamente, tengamos todos los datos definitivos. Y continuamos aquí, en Directo al Grano, y lo vamos a hacer haciendo un poquito de turismo, pero vinculados a la vendimia, vinculados también a ese producto que es el vino. Vamos a conocer una de las muchas rutas enológicas que hay por España y que es una buena forma de conocer tradiciones, de conocer costumbres, de conocer gastronomía y sobre todo de potenciar las actividades económicas en el medio rural. Vamos a conocer la ruta del vino Arlanza. Con el verano llegando a su fin, el mes de septiembre es el mes de la uva, de las vendimias, y por tanto la época ideal para disfrutar de rutas vinculadas al enoturismo, como es la ruta del vino Arlanza, una ruta que discurre por Castilla y León, por tierras burgalesas y palentinas. Somos una de las rutas certificadas por la Asociación de Ciudad, Española de Ciudades del Vino. Quizá en tamaño somos de las 27 que creo que hay, la número 26, o sea que somos de las más pequeñas, pero en cuanto a recepción de visitantes estamos en torno al puesto, dependiendo si es bodegas o museos, en torno al puesto 23, o sea que para el tamaño que tenemos la verdad que los datos son muy, muy positivos. La puesta en marcha de las rutas enológicas en España supone un gran aliciente para los municipios que las integran, ya que poco a poco estos itinerarios se van convirtiendo en un motor ya no solo económico, sino también social, con el que ayudar a combatir dos de los grandes problemas del medio rural, el despoblamiento y la falta de actividad económica. Una ruta del vino es un producto turístico que nos ayuda en primer lugar a desestacionalizar el turismo, porque las épocas preferidas para el enoturista para visitar nuestra ruta son lógicamente agosto, que es la época preferida para todo, ¿no? Pero también primavera y otoño, que quizá los municipios rurales como son los que forman nuestra ruta del vino, son los meses más flojos en cuanto al turismo, y la ruta del vino lo que nos ayuda es a llenar, ¿no? Y a mantener un número mínimo de visitantes durante esas épocas. Y por otro lado también la ruta del vino nos ayuda a potenciar esos sectores que quizá de otra forma no se pudieran conocer, ¿no? Al final la ruta del vino lo que tiene son la nuestra, lo que tiene son ayuntamientos y asociaciones que son socios de la ruta, pero aparte tiene establecimientos adheridos, establecimientos privados, bodegas, museos, hoteles, restaurantes, bares, comercios, que pues se les puede, a través de la ruta del vino, obtienen una mayor visibilidad que todo el marketing que pudieran hacer por su cuenta. Las rutas enológicas permiten, además de ahondar en la cultura del vino, descubrir los secretos de la arquitectura, de la naturaleza, de la gastronomía o de las costumbres y tradiciones populares, que son los grandes patrimonios del medio rural. Tenemos patrimonio, historia, patrimonio natural también. Dentro de algunas de las visitas pues están adaptadas para niños también. Nosotros escuchamos ruta del vino y pensamos directamente en bodegas, pero una ruta del vino es mucho más, ¿no? Es un cúmulo de experiencias que un visitante puede realizar en un territorio vitivinícola. La ternera de entre 180 y 300 kilos baja. Ahora su precio está en 383,42 euros los 100 kilos de canal. El cordero entre 12 y 16 kilos sube y ahora cuesta 591,01 euros los 100 kilos de canal. El porcino con más del 60% de magro clase S baja. Su precio es de 156,79 euros los 100 kilos de canal. El lechón de 20 kilos se estabiliza en 23,81 euros la unidad. El pollo con el 83% del rendimiento sube su precio y ahora es de 180,72 euros los 100 kilos de canal. Los huevos clase M estables cuestan 55 céntimos la docena. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos vivo sube. Su precio es de 179,62 euros los 100 kilos. El suero de leche en polvo baja.
Esta semana se coloca en 72,94 euros los 100 kilos. Bueno, ahí tenéis esa segunda entrega de precios, la correspondiente a los productos ganaderos. Curso importante este 2018-2019, el que tenemos para el sector agrario, ¿no? Tenemos ahí esas elecciones en 2019, elecciones europeas, autonómicas, municipales, se van sucediendo a lo largo de este curso, los presupuestos están en juego, el Brexit también está ahí, y todas estas cuestiones van interrelacionadas y al final terminan afectando a lo que cuestan las cosas, a los costes y a las ventas, ¿no?, de los productos. Así que esperemos que todo sea favorable para conseguir ese precio en origen digno también de esos productos ganaderos, como siempre os decimos. Y llega el momento más esperado por muchos de vosotros aquí en Directo al Grano, que es el de conocer el significado de esa palabra escondida. Vamos a conocer lo que significa rebusca. Rebusca, acción y efecto de rebuscar el fruto que queda en los campos después de alzada la cosecha, y particularmente el de las viñas. Bueno, pues una buena forma de empezar la temporada, ¿no?, conociendo y recuperando una nueva palabra escondida. Rebusca, ya está entre nosotros, ya no hay que seguir buscándola, sino que ya la tenemos que anotar para que nunca más se vuelva a esconder. Y poquito a poco, de vez en cuando, sacarla a que le dé un poquito el aire y que todas las generaciones vayan recuperando todas estas palabras. La semana que viene habrá otro Directo al Grano más, la semana que viene habrá otra palabra escondida. Este año el objetivo de Directo al Grano es el mismo que en anteriores temporadas, llevaros cada semana un trocito de campo. ¿Para qué? Pues para que lo conozcáis, para que recordéis, para que respiréis hondo y sea un balón de oxígeno en el día a día de todos los que estáis por las ciudades, y sobre todo para que poquito a poco conozcamos y valoremos el trabajo de esos agricultores, de esos ganaderos y de esos pescadores, ¿no?, que son los responsables de que día a día tengamos en nuestra mesa pues esos alimentos sanos y sobre todo seguros. Como siempre nos gusta deciros antes de despedirnos, al menos tres veces al día, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos y hagamos lo que hagamos, necesitamos a un agricultor, a un ganadero, a un pescador, así que cuidemos de ellos, que sin duda se lo merecen. Que tengáis un buen día de campo y de mar.